escuchas, mi amor? Te escucho. Lilian, vamos a jugar 21 tú y yo, mi amor. La primera jugada es por $200 y la segunda jugada la vamos a jugar si te sabes las claves de The World. Pero vamos a comenzar con tu primera jugada por $200. Oye, Alex, bien importante, los amigos que están en su casa, ahora es bien importante tener el mejor entretenimiento con DirecTV. Tienen planes desde $27.99 el mes y puedes llamar ahora, no tienes que salir. 620-5220, DirecTV. Chacho, DirecTV un palo. Estos días yo he estado, mira, ahí con DirecTV ahí. Y entonces... el éxito es que tú tienes que ir al baño, le das pausa a la programación en vivo y va y viene, o si no, le tienes que dar rewind para adelante, para atrás. Es un éxito, DirecTV. Bueno, Lilian, comenzamos el 21. ¿Con qué cartas tú quieres jugar? ¿Con las cartas mías, con las del medio o con las de Stephanie? Con las de Stephanie. Las de Stephanie, vamos a jugar. Vamos a jugar la primera partida por $200. ¿Está bien, mi amor? ¿Estás clara, verdad? Sí. Primera carta para mi amiga Lilian en su casa. En 3, 2, 1. Tienes un 7. Muy bien. Tienes 7, mi amor. Próxima carta para mi amiga Lilian. 3, 2, 1. Tienes un 10. Son 17, Lilian. Vamos bien. Pero te hago la pregunta ahora, mi amor. ¿Tú quieres quedarte en 17 o pides una carta más? Tú decides. Me quedo ahí. Te quedas en 17. Ok. Ahora te pregunto, Lilian, porque podemos hacer otro juego, otro adicional a ese, si te sabes las claves de The World por $200 más. ¿Te sabes las claves de The World? Sí. Te las sabes, muy bien, eso es. Me gusta. La primera clave de The World lo es... Natalia, muy bien. Eso es, Natalia, estás pegada. La segunda clave de The World es... Sudeli. La tercera clave de The World lo es... Stephanie, muy bien. Y la cuarta clave lo es... Y Tatín. Espera un momentito aquí. Acá, bro. Stephanie, Natalia, Sudeli, Tatín y Ale DJ. Eso en producción allá no se lo hacen a Alexandra Fuente. Voy a investigar el caso. Y vamos a tomar medidas. Muy bien. Me gusta. Sí, porque está todo el mundo. Entonces yo me siento como el patito feo. ¿Sabes? Como que yo... Mira, mi amor, tú tienes aquí 17. Este es tu primer juego. Lo dejamos ahí. ¿Está bien? Tú no quieres otra más, ¿verdad? ¿Te quedas ahí? Ok. Pues vamos a jugar este segundo juego. Vamos a comenzar. Primera carta para mi amiga Lilian. Por $200 adicional. Son $200 por cada juego. Vamos, primera carta... es un 8. Muy bien. Lilian, vas bien. Segunda carta. Para mi amiga Lilian, lo es en 3, 2, 1. Un 2. Súper. Ay, Dios mío. Lilian, tienes 10 puntos. ¿Quieres otra carta, verdad? Sí, dale otra carta. Otra carta. Una A. 3, 2, 1, 9. Tienes 19. Lilian, te pregunto, ¿quieres quedarte en 19 o quieres una más? Sí. ¿Ah? No, me quedo ahí. Te quedas en 19. Lilian, tú tienes aquí 17 y acá 19 en otro juego. Ahora me toca las cartas a mí. ¿Preparada? Sí. Ok. Yo tengo que hacer 20 o 21 para ganarte. Primera carta para Alex y Jay lo es un 5. Segunda carta para Alex y Jay lo es un. Tengo 15. ¿Eh? Lilian, ahora me estás ganando, pero yo tengo que pedir otra carta. ¿Eh? Y a rayo, esto se puso interesante ahora. Ella tiene acá 17, acá 19 y yo tengo 15.
Lilian. Una vieja. Para estar claro, si yo me paso o me rajo, tú te puedes llevar $200 aquí y $200 acá, que serían $400. Lilian, no enganche. ¿Está bien, mi amor? No, sí. Okay. Y a rayo, esto está difícil hoy. ¿Eh? Alex y Jay tiene 15. Ella tiene allá 17 y acá 19. 3, 2, 1. ¡Ay! 18. Bueno, ya le gané a mi amiga acá, ¿verdad? Ya le gané. Espérate, no has perdido todavía. Esta, como tienes 17, ya yo te gané ahí. Ahora, tú me estás ganando en esta mano por $200. Tú tienes 19 y yo tengo 18. O sea que yo tengo que pedir una carta adicional. Tú me estás ganando por un punto. Es el más que se acerca a 21. Vamos a ver. Y yo tengo que pedir otra carta en 3, 2, 1. ¡Eso! ¡Me rajé! ¡Te llevaste $200, Lilian! ¡Felicidades! ¡Ganaste, mi amor! ¡Felicidades! ¡Te llevaste 200! ¡No enganche, mi amor! ¡Mucha felicidades, mi amor! ¡Dios te bendiga! Y pásala bien tranquilita en tu casa. Gracias a ti, mi amor. Y ahora, señoras y señores, nos vamos con Room to Go. Dímelo, JD. Eso es así, están de aniversario. El mejor momento para comprar muebles en Ceres es ahora. Visita tu Room to Go más cercano. JD, me haga este. ¿Qué pasó aquí? Son compañeros. ¿Compañero de trabajo? Coyote. Y González. Bueno, chicos, ustedes, vengan para acá, ustedes van a tener la oportunidad de llevarse, gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go, $200. Vamos a ver. Bueno. Mi amigo Carlos es de aquí de mantenimiento. Carlos, gracias. ¿Hay 600 pesos? ¿Hay 600? ¿Cómo? Para, Adolfo, hay 600 pesos. ¡A rayo! ¡Hay 600! ¿Se acumuló? ¡Ave María! Mira, Coyote y Carlos, ellos son trabajadores, empleados de aquí de Telemundo. Carlos está en el área de mantenimiento. ¿Cuántos años tú llevas aquí, Carlos? Coge ahí el micrófono, Carlos. 20 años. 20 años haciendo el trabajo de mantenimiento. Carlos, te quiero dar las gracias de parte de todos nosotros porque eres un excelente ser humano y siempre te portas bien con nosotros. Gracias. Y por aquí tengo a Coyote. Coyote, buenas noches. ¿Cuántos años usted lleva aquí en Telemundo? 34 años. Y siempre estás en el área. ¿Cómo se le dice el área? Escenografía. Coyote es el que monta, desmonta y todas las cosas para que esté todo al tiempo que es y cómo es que esto funcione bien aquí y más aquí en este programa que no tenemos que hacerlo, mira. Todo el tiempo. Que todo el tiempo y rápido. Mira, tengo en... Ok, mira lo que vamos a hacer. Dime, productor, ¿cómo usted lo quiere hacer? Porque queremos que ellos jueguen. Y le tenemos que decir la realidad al público porque no es otra. Nosotros estamos jugando sin público. Nosotros estamos jugando sin público para proteger primero a todo Puerto Rico, a nosotros, a todo el mundo. ¿Y qué estamos haciendo? Haciendo muchas llamadas telefónicas, las estamos pasando. Entonces, no teníamos a quién teníamos para jugar hoy. Ellos dos van a jugar, pero queremos que alguien también gane en su casa con lo que ellos van a hacer. Cuéntame, productor. Exacto. Buscamos dos llamadas que obviamente son las que entraron al azar. Lidia va a estar representada por Luis y Jessica por Carlos. Pero obviamente en la casa quien gane ganará $200 y en el piso el pote acumulado corresponde a los... O sea que todo el mundo aquí gana. O sea que son 600 más en su casa 200. Si encuentran la llave. Ay, se encuentra la llave. Espérate, búscame un sellito y la vamos a poner aquí a cada uno de quién corresponde. Está bien, búscame un sellito. Ok.
Mi amigo, mira, a todos los clientes de Rooms to Go les informamos que debido a la orden ejecutiva emitida por la gobernadora de Puerto Rico y por preservar la salud de nuestro pueblo, todas sus tiendas, almacenes y oficina central permanecerán cerradas hasta el 30 de marzo. Para preguntas sobre órdenes, entregas y pagos, pueden acceder a las redes sociales de Facebook e Instagram de Rooms to Go de Puerto Rico y con gusto les responderemos con rapidez todas sus dudas. Gracias, Rooms to Go. Estamos con Puerto Rico. Bueno, muchachos, esto está mejor que lo que pensaba, porque ustedes van a representar a cada uno. Stephanie, vean que aquí va a representar Coyote. Lidia. Vamos aquí. Muy bien. Y a rayo, pues aquí hay un montón de chavos envueltos. Porque si uno de ellos dos gana, ellos se van a llevar unos 600 y en su casa hay 200 pesos también. Wow. Y a rayo. Lidia de Isabela con Coyote. Jessica de Canóvana con Carlitos. Chicos, vamos allá. Coyote, comenzamos contigo. ¿Cierto o falso? La llave está aquí, jueguen en su casa. ¿Qué número colocamos la llave hoy? Ajá. Coyote, comenzamos contigo, de la 1 a la 20. Pero primero me tienes que contestar cierto y falso. Coyote, el edificio de la fortaleza anteriormente era un arsenal y una prisión. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Cierto, eso es correcto, muy bien. Coyote, ven para acá. Coyote, ¿cuántos años tú llevas aquí en Telemundo? 34. Coyote, la llave 16, esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es. Ahora te toca a ti, de la 1 a la 20. Coyote, son 600 pesos, papi. ¿Qué número abre el cofre? La 15. La 15. Coyote, abre el cofre, vamos a abrir el cofre. Vamos a abrir el cofre. $600 para Coyote y 200 para mi amiga en su casa. Así somos aquí en Puerto Rico, gana. Ay. Vamos a ver. Ay. Pero tienen que abrir el cofre. Ay. ¡No! Carlos, voy contigo, papá. Carlos, ¿cierto o falso? Dice por aquí. Vieques, Culebra y Mona son las islas más cercanas a Puerto Rico. De estas islas, solo Vieques y Culebra están habitadas. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. ¡Cierto, Carlos! ¡Muy bien! Carlos, la llave número 18. Esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es. Carlos, 600 pesos. Carlos, en este momento. Y 200 para mi amiga. ¿Ah? ¿Qué quieren? Está bien, Carlos. 200 para ti, 600 para la señora. Pero son buenos, está bien. ¿Está bien? Ok. Muy bien. Carlos, 200 pesos y 600 para mi amiga allá en su casa. La número 19. 19. Ok. Carlos, vámonos, vámonos. Vamos a ver, Carlos. 600 para nuestras amigas en su casa. Si la abren, y 200 para el que la abrió. Gracias, Rooms to Go. Ay, Dios mío. Ay. 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 No, no. Vente, Coyote. Coyote, dice por aquí. El Castillo San Cristóbal en Ponce es una de las principales atracciones de Puerto Rico. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Falso, eso es falso. Muy bien. Coyote. La llave número 1. Esta llave no es. Coyote, te toca. La 9. La 9. Abre, Coyote, abre, Coyote, abre. Ay. Coyote. Ay. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y no. Oh. Chicos, me tengo que ir una pausa. Chicos, gracias por haber participado. Lo hicieron bien. Lidia y Jessica allá la pasaron bien allá en su casa. No pudimos sacar la llave. ¿Cuál era la llave? Era la 20. Era la 20. Ábrelo ahí, Natalia. Era la llave 20. Eso significa que se acumulan $800. Gracias, Coyote. Gracias, Carlos. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. ¡Vamos!